Pero bueno, vamos a las cartas. Vamos con la primera, directora. A ver con qué nos sorprende la política. Cuatro de copa. Sorprende la política no te puede sorprender. No te puede. Y claro, don Lázaro. Don Lázaro va. Don Lázaro, el fiscal Abel Córdoba, hoy. Sí. La semana pasada la Oficina Anticorrupción había pedido 8 años y 6 meses de prisión a Lázaro Báez por la ruta del dinero K. Sí. Hoy el fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez. En la ruta del dinero K. En la ruta del dinero K. Con lo cual, Lázaro Báez está en el horno, francamente. Sí. En esta causa tiene otras 9. Imagínate si empiezan a sumar los años. Un hilo. Bah. Bueno, vaya. Don Lázaro. Va la carta. 4 de copa. No da ningún interés, no se ponga contento. Y bueno. Vamos. Aguante. Seguimos. A ver. ¿Qué tenemos? Otro 4 de copa. ¡Qué malaria! ¡Qué noche! Sí, bueno, a ver. Mario Isi, intendente de José. Mario Isi ya fue muy difundido, fue una cosa del fin de semana pasado. El intendente explicando a unos trabajadores que le demandaban salarios una mejora, que bueno, les reprochaba que él los de alguna manera los cubría cuando trasladaban falopa. Dice, cuando ustedes están falopa en las ambulancias. Sí. Digo, en la Argentina falopa es droga, no es Rebotril, clorazepam, no, nada es, de eso. No es medicamento oncológico, como después dijo, claro. Digo, el señor Isi podría haber... Hubo un fiscal que abrió una investigación de oficio. A ver. No, lo que fue más... Digo, me parece que el 4 de copa es para Isi y me parece que se merece también toda la suerte de cobertura política. No, bueno, eso... Quiso decir otra cosa. Exactamente. Parecía que en los 70 se quería proteger a Perón hablando del cerco, ¿viste? Ya no quiso decir la interpretación. La complicidad, porque esto es complicidad, sí, de buena parte de la dirigencia política, sobre todo del peronismo, sí, de la provincia de Buenos Aires. Empezando por el jefe de gabinete de Axel Kicillof. La verdad, una vergüenza, pero el 4 de copa se lo damos a Isi. Vaya nomás. Vamos con la última, director. Acá, ahora sí, ¡Opa, ancho de oro! ¿Qué tal, co? Doña Cristina Fernández de Kirchner. Doctora, sí, yo creo que este es el comienzo de una reconciliación. Hola, doctora. Yo nunca tuve peleado. Yo tampoco. Ah, bueno. Yo tampoco. Pero la doctora se pelea con mucha frecuencia. Ah, bueno, eso sí, es otra cosa. Le damos el ancho de oro. A ver, la reforma... Una persona que necesita que quiere reformar la Corte, que hace armar una junta consultiva, que de 11 miembros, de un equipo, de 11 pone 8 propios, y encima al capitán, su abogado Carlos defensor, Veraldi, por lo menos un... No rozaba el de espada, pero le damos el de oro. Aparte demuestra que en medio de la crisis, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica histórica de la Argentina, lo importante es la reforma judicial. Absolutamente. Arma su equipo, vaya para el Senado el ancho, disfrútelo.